Si se riega en buen dominicano un mensaje de una persona que ha sido etiquetada como un antisocial, en este caso Papo 30, de que el día 25 en el sector Los Alcarrizos se va a arrasar y que todo el que esté en el medio va a llevar, ¿qué usted cree que puede pasar de cara a semejante desafío a las autoridades y sobre todo a la Policía Nacional? Bueno, pues en efecto lo que ocurrió, que el director de la policía se tiró en Los Alcarrizos el día 25 de diciembre en la madrugada. Nosotros analizamos en un capítulo anterior la posibilidad de que ese audio en donde supuestamente Papo 30 enviaba ese mensaje fuese un engaño, fuese mentira. Nos llegó por otro lado la información de que Papo 30 había enviado a decir que él no había dicho eso y que él no iba a afectar gente inocente de Los Alcarrizos. Y nosotros, ante esa información extraoficial, nos decíamos, bueno, hay una banda ahí de Chelo Regidor, hay otra banda, el 17 o los 17, y hay otra banda, la de los Macheteros, y esa estamos investigando sobre la misma. Yo pudiera pensar que ese mensaje fue enviado por una de esas bandas para adjudicárselo, pegárselo a Papo 30 y hacer que obligatoriamente las autoridades se enfoquen en él. Pero también dije, existe otra posibilidad. La misma Policía Nacional, y en esto estoy especulando, lo admito, la misma Policía Nacional pudo haber conceptualizado esa narrativa para justificar una intervención grandilocuente en Los Alcarrizos y quitarse de arriba el escrutinio de los derechos humanos en República Dominicana. Porque se trata supuestamente de un individuo que ha amenazado la integridad física de gente inocente. Tal amenaza justifica entonces que las autoridades, de manera preventiva, hagan aquello. Tal amenaza justificaría entonces que la Policía Nacional haga aquello. Ahora bien, independientemente de eso, la Policía Nacional estaba obligada a hacer eso que hizo de manera valiente el general Ten. Muy inteligente de lanzarse en la madrugada del 25. Me parece que fue a las 3 o a las 4 de la mañana de esa madrugada del 25. Se tiró a Los Alcarrizos, se desmontó, en fin, eso estuvo bien. Pero luego de Los Alcarrizos se fue a otros sectores. Se pudiera decir que peinó la capital. Y esto también fue inteligente. Porque entonces lo que hace es enviar el mensaje inmediato de presencia en toda zona. Pero desactiva entonces el alarmismo de las bandas. Yo particularmente no lo esperaba. Yo estoy reaccionando, estoy reflexionando a posteriori al ver esto, pero reconozco que era lo indicado. Era simplemente lo que quedaba por hacer. El jefe de la policía se tira a Los Alcarrizos. Lo hace de madrugada. Es además un desafío, pero un desafío que responde a otro desafío. ¿Fue o no Papo 30 quien dijo eso? Bueno, ya da igual. Porque de cara a la opinión pública, de cara a la sociedad, lo que queda es que Papo 30 dijo que el 25 iba a haber tal cosa. Ahora, cuando el jefe de la policía va allí y se tira, se desmonta el otro relato. Lo veo muy bien y esto sin dudas servirá para que otras bandas se lo piensen dos veces antes de, en caso de que sean ellas, de fabricar un mensaje. Ahora bien, ¿qué va a pasar en Los Alcarrizos inmediatamente después de que el director de la policía se lanzó allí? Bueno, miren, se ha dicho que la dotación policial de allí está corrompida. Ignoro si Ten la cambió o no, no lo sé. Ahora, lo que sí va a ocurrir es que a partir de esta
irrupción detenga allí, bueno, tendrán que empezárselo dos veces antes de. Yo tengo información de estos muchachos, pero... Y recuerden que habíamos hablado de que existía la posibilidad de que fueran infiltrados. Gente de allí nos dice que en efecto tenían tiempo ya con esas bandas, pero esto hay que tratarlo como un capítulo cerrado. Y lo que hay que procurar es que otros agentes de la policía de los Alcarrizos no terminen en manos de estas bandas. Ahora, en los Alcarrizos tenemos a Chelo Regidor, tenemos a los Papo 30 o la banda de Papo 30, tenemos la gente del 17 y también tenemos una banda que opera al son del machete. Sobre esa banda también tendremos que hablar más adelante cuando se tenga más información. Lo que queda ahora es que de manera sorpresiva el director Ten se lanzó a los Alcarrizos y no encontró a Papo 30. Este asunto continuará, señores. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las Navidades en su país, les tengo una exhortación para que le saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medicare GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, a menos de su habitual 20 en los demás, y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedón tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del Agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del Agarra 4 de Lotedón. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el Agarra 4 de Lotedón. José La Luz, que es una máquina de tendencias y es un talento desperdiciado en RCC Media. Si Antonio Espaillá tuviese el olfato que tiene Bienvenido Rodríguez, hace rato que José La Luz tuviese su propio programa o programas. Hace rato que ese grupo estuviese invirtiendo recursos en el canal de YouTube de José. Pero como no es así, tarde o temprano, José La Luz terminará produciendo sus contenidos con Alofoque. Cuando se dé cuenta que está perdiendo su tiempo en RCC Media, la gallina de los huevos de oro de RCC Media es José La Luz. Nos gusten o no sus opiniones, lo que importa es que generan tráfico. Lo que importa, y yo no siendo mezquino, lo que veo es que suscitan el interés de la población. Usted puede decir que José es un iletrado, que es un inculto, lo que sea. Ahora, lo cierto es que sus opiniones impactan y captan la atención de la opinión pública, sí o sí. Hoy día, en RCC Media, José La Luz es un talento desperdiciado por Antonio Espaillat, que carece de ese olfato que, repito, sí tiene Bienvenido Rodríguez. Pero amén. El tema es que ahora él habla de... el tema de Jesucristo o Jesús de Nazaret, y pone en duda de manera tajante el nacimiento de Jesucristo en términos objetivos. Entiéndase, él niega que haya nacido un niño de nombre Jesús de Nazaret en Judea,
y que ese niño después sea el individuo que protagoniza el relato de la revuelta en Roma, la crucifixión, etcétera, etcétera. Bueno, pues miren, el detalle aquí, o el error de José Laluz, es que en su declaración él maneja el tema como una verdad asumida históricamente. Me explico. De la manera en que él se maneja, José Laluz está planteando que en efecto históricamente ya es un hecho la ausencia o la no existencia de un individuo llamado Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos un gran problema. Porque simplemente unos cuantos historiadores se han ido en esa corriente y han negado la veracidad de ese nacimiento. Pero otros historiadores lo que dicen es, bueno, no tenemos un registro histórico. Pero la ausencia del registro histórico no ha de ser un elemento que se tome para llegar a concluir que en efecto no nació. Y esos historiadores te explican por qué no. A lo que voy con esto es que no es un tema cerrado. Históricamente no existe un consenso en torno al nacimiento de Jesús de Nazaret o de Judea como una mera ficción. No es así, José. No hay, por ejemplo, hay un consenso histórico de que fruto del comunismo en la Unión Soviética, más de 20 millones de personas perecieron a lo largo de ese tramo histórico. Hay un consenso histórico que plantea que el 1 de septiembre de 1939, soldados alemanes entraron en Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Hay un consenso histórico, por ejemplo, que cita a Sigmund Freud como el padre de un asunto llamado psicoanálisis. Hay un consenso en la historia de la ciencia para plantear que el primero que habló de física cuántica fue Max Planck. Pero también hay un consenso histórico para plantear que Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra por vez primera en la antigua Grecia. Y así sucesivamente. Esos son temas cerrados. Son ya temas que difícilmente alguien discuta. Pero en cuanto a si es ficticio o no el nacimiento de Jesús, no hay un consenso, José. Y tú lo manejaste como tal. Ahí hay un error. Ahora, yo me voy a dirigir brevemente al mundo cristiano. Yo no soy cristiano practicante. Ahora bien, como lector de más de 20 años de mi vida, tengo 40 años, y desarrollé ese hábito, digamos que en la adolescencia, 10, 11 años por ahí, recuerdo que iba a una biblioteca que había en el barrio de Cristo Rey y me pasaba las tardes leyendo. Desde allá hasta el día de hoy, fruto de los cientos de libros que he leído, le puedo decir a todo aquel que se indignó o que reaccionó a lo que planteó José Laluz, sin dudas influyente en la sociedad dominicana en sus pensamientos, planteamientos, eso no se le puede quitar a José. Ahora, siéntanse ustedes satisfechos humanamente, porque el cristianismo como paradigma es, digamos, la cosmovisión que más ha aportado a la estructuración del hombre occidental. Y si asumimos que en estos últimos 200 años y piquito, Occidente ha dominado al resto del mundo, por esa vía podríamos llegar a la conclusión de que, caramba, el cristianismo ha sido el paradigma que más le ha aportado a la humanidad. Oigan bien, amén del, ya se trate del cristianismo propiamente católico, ya se trate de la ortodoxia rusa que surge a raíz del cisma o la caída del Imperio Romano, cuando
cuando se va a Oriente y de Oriente pasa a Rusia, y el cristianismo ortodoxo se refugia en Rusia, por si no lo saben algunos, ya se trate del cristianismo que surgió con Lutero, ya se trate de la reformulación que se dio con Calvino, ya se trate del cristianismo anglicano que se da con Enrique VIII, ya se trate de la nueva reformulación que se da a partir del siglo XVII con los colonos que llegan de Inglaterra a lo que hoy es Estados Unidos. Ya se trate de otras tantas ramificaciones. Se puede decir, oigan bien, que ningún modelo, ningún paradigma ha sido más edificante de cara a la formación del ser humano que el cristianismo. No solo en el ámbito religioso, sino también en el aspecto laico, porque también nos han querido vender un falso debate entre ciencia y religión, cuando lo que tenemos es una línea continua que comienza con la superstición, sigue con la teocracia y o religión y termina en lo laico. Aquel, por ejemplo, monarca que era la representación de Dios en la tierra y que luego deviene, justo antes de la Revolución Francesa, deviene en el monarca ilustrado que tiene a Luis XIV de Francia como su máxima encarnación. O sea, se pasa del monarca que es la extensión de Dios al monarca que utiliza la razón para ejercer su gobierno en la tierra. Pero todo eso no es una negación, eso es una evolución del pensamiento religioso. Pero ya ese es un tema más complejo. Entonces, que José la Luz plantee, digamos, que Jesús nació, que no nació, en este caso, que no nació según él, y que lo maneje como un debate cerrado, es equívoco. Ahí los historiadores no tienen consenso. Y desde la antigüedad hay historiadores que te hablan a ti de Jesús. Aunque Flavio Josefo, que es uno muy citado, no sea quizás la fuente más fidedigna. Entonces, cristianos de República Dominicana, siéntanse satisfechos porque saben que pertenecen a un paradigma que es sin dudas el más loable que se ha articulado y confeccionado en Occidente y que es el lexema, señores, aunque hoy se quiera negar, de lo que conocemos como cultura occidental.